Martes 17 de julio, inicia la semana, inicia las noticias acá en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Estamos ya listos y aquí tienen los titulares. Vacaciones en medio de la tensión electoral. Registrador de Ciudadanos autorizado por Tribunal Supremo Electoral, mientras se desconoce si ha sido amenazado. Y Sandra Torres revela intento de extorsión. Acusa a Roberto Arzú y Quique Godoy de exigir $250,000 antes de las elecciones. Y aumentan ataques y desinformación en redes sociales. Candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, blanco principal, según informe de MOEGT. Conductor fallecido luego de impactar en pasarela. Nuevo incidente revela pasado trágico y múltiples infracciones viales. Escuela cerrada por extorsión. Docentes amenazados y padres temen por la seguridad de sus hijos en la zona 6. Calor extremo, hemisferio norte bajo el fuego de temperaturas asfixiantes. Italia, España, Canadá, California y China luchan contra incendios y récords históricos de calor. Una jornada bastante noticiosa, así que arrancamos inmediatamente con esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, 60 minutos de mucha información. Así es, Alberto, gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Días después de resolver que no procedía la suspensión del partido Semilla, el Tribunal Supremo Electoral autorizó un periodo de vacaciones al director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz. Sin embargo, afirman desconocer si el funcionario ha recibido amenazas o presiones después de la resolución. De momento consideramos no hacer ninguna acción. El pasado jueves 13 de julio, el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, ofrecía una conferencia de prensa junto con su equipo de asesores. En ese momento resolvió que no procedía a suspender al partido Semilla, como había ordenado el juzgado séptimo. Dos días después, Muñoz solicitó al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral que le autorizaran vacaciones a partir del domingo 16 de julio por motivos de índole familiar. En conferencia de prensa, los magistrados afirmaron desconocer la existencia de amenazas o presiones hacia el director del Registro de Ciudadanos derivado de las últimas resoluciones. No tenemos conocimiento de que en su caso esté siendo objeto de algún tipo de amenaza, que es lo que usted consulta, porque es una cuestión personal, pero no tenemos conocimiento de ninguna circunstancia que gire en torno a ello. Únicamente fue trasladado el oficio mediante el cual se hacía la solicitud de las vacaciones. E indicaba, como en todos los casos cuando son vacaciones, pues es una cuestión de derecho que le asiste a la persona y por asuntos personales que seguramente tendrán algunas cuestiones que hacer en familia. Mientras Muñoz goza de vacaciones autorizadas por el Pleno de Magistrados, la subdirectora de la dependencia, Eleonora Noemí Castillo, se hará cargo de las funciones. Los magistrados no especifican la duración del periodo de vacaciones otorgado a Muñoz, quien el pasado jueves negó ser objeto de presiones o amenazas. Sin embargo, existen antecedentes de solicitudes de vacaciones hechas por otros funcionarios en contextos políticamente convulsos como este. Por ejemplo, en el 2019, el exdirector del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, solicitó un permiso para ausentarse durante 15 días de sus funciones, argumentando problemas de salud. Sin embargo, lo hizo faltando pocas horas para las elecciones de aquel año. En el 2019, Guerra solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a amenazas recibidas por la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial. Otro es el caso del exjefe de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público, Oscar Shahad, quien en aquel año solicitó un permiso de 3 meses debido a amenazas hacia él y a su familia, y luego en noviembre del 2019, Shahad renunció finalmente al Ministerio Público tras 2 licencias concedidas. Con imágenes de Elmer Vargas y Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, se pronunciaron a través de este comunicado sobre la grave situación política que atraviesa Guatemala luego de las elecciones generales de 2023. Observan con preocupación el intento de suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla para frenar la participación del candidato Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto.
Este documento cuenta con el respaldo de 23 exjefes de Estado y de Gobierno de España, Panamá, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia. Entre los nombres destacados se encuentra Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, entre otros exfuncionarios. Y Sandra Torres en redes sociales denuncia a Roberto Arzú y a Quique Godoy de supuestamente extorsionarla. La presidencia asegura que le pidieron $250,000 antes de la primera vuelta. En un video publicado en sus redes sociales, la presidenciable del partido UNE, Sandra Torres, denunció a Roberto Arzú y a Quique Godoy por supuestamente haberla extorsionado antes de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones generales el pasado 25 de junio. En el video, Torres habla con su teléfono celular en la mano, indicando que tiene una conversación en él como prueba de la supuesta extorsión. Ellos me pidieron hace un par de meses $250,000 antes de la primera vuelta, pero yo no accedí. Como nunca voy a acceder a ninguna extorsión. Y como yo no les di el dinero, aquí tengo los chats, miren, que se los puedo mostrar, los puedo sacar ahí para que ustedes miren que estoy diciendo la verdad. En el video, Torres indica que como no aceptó la supuesta extorsión, Arzú y Godoy, a quienes llama delincuentes, habrían negociado con el partido contrincante un ministerio de llegar al Ejecutivo. Esto a cambio de una campaña negra. Ante estas acusaciones, Roberto Arzú publicó un video en sus redes sociales dirigiéndose a la presidenciable. Usted salir con esas mentiras, yo entiendo su frustración, entiendo su desesperación de que usted ha sido la candidata más rechazada de la historia. Lo entiendo, ha de ser duro. Pero mire, Sandra, yo ni candidato fui. Es más, yo hace 2 meses, como usted dice, yo andaba todavía tratando de ser candidato, de que obviamente usted fue de las que más luchó para que no lo fuera. Ahora, que venga a decirme que porque yo no la quiero apoyar a usted, entonces me tiene que descalificar. Aparte, tan importante soy yo para que usted, siendo yo no el candidato, tenga que salir a mentir. No, Sandra, ubíquese. Por otro lado, en una llamada telefónica, Quique Godoy dijo que estaba sorprendido y atribuye la molestia de Torres a que hoy él le envió a la candidata un video de Roberto Arzú que fue publicado en TikTok y que habla del sistema corrupto. Yo entiendo la frustración, la desesperación que pueda tener de la coyuntura de cómo está la elección. Me parece extraño, yo de hecho he tenido algún tipo de amistad o de comunicación con ella históricamente. Es más, en las últimas 2 elecciones, en segunda vuelta, voté por ella, contra Gini y contra De Matei. Pero me sorprende la forma o lo que dijo. El equipo de comunicación del partido UNE comentó que están analizando si presentarán una denuncia formal o no contra Arzú y Godoy, mientras que el partido Semilla solo se pronunció diciendo que lo que se dice es absolutamente falso y que es desinformación. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y a medida que se acerca el balotaje, los ataques y las campañas de desinformación contra candidatos y partidos han ido en aumento en las redes sociales. Especialmente se han dirigido hacia Bernardo Arévalo del partido Semilla, según el análisis realizado por la Misión de Observación Electoral en Guatemala, MOEGT. Un análisis realizado por la MOEGT del 4 al 11 de julio evidencia que la mayor cantidad de ataques y mensajes de desinformación en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok fueron en contra de Arévalo. Según los observadores, en este periodo hubo 3 campañas contra el presidenciable de Semilla, mientras que 2 iban dirigidas contra Sandra Torres, la aspirante de la UNE. Las campañas contra Arévalo, sin embargo, mostraron mayor cantidad de mensajes. Los internautas le señalan a Torres, entre otras cosas, un audio en el que se le escucha conversar con el operador político Gustavo Alejos sobre supuestos aportes a su campaña electoral de 2015. A Arévalo le tildan de promover, sobre todo, valores contrarios a la familia y la fe cristiana. Fue más satanizado por líderes de neopentecostales cuyos videos de sermones se viralizaron a través de TikTok y llegaron a otras redes como Facebook y Twitter. Más ello no representó una amenaza real para el crecimiento orgánico que está teniendo Arévalo en redes sociales, que también queda comprobado en el informe, porque tanto en Facebook como en TikTok mantuvo un crecimiento de interacciones superior al de Sandra.
El incremento de esta campaña negra no solo fue en contra de los candidatos, sino también hacia el Tribunal Supremo Electoral y algunos políticos relacionados con las elecciones, como la magistrada de la CSJ, Silvia Valdés. La MOEGT identificó estos ataques con base en una lista de criterios. Identificación de cuenta. Siempre vemos fotografía, número de seguidores, ver si las fechas de creación reciente, ¿verdad? Y ver el nombre de usuario porque ya... Ya por eso puedes tener inferencias, pero no conclusiones. Y después vemos el alcance, quién le dio retweet, quién lo compartió, si lo compartió con algún hashtag, quién más está usando ese hashtag en específico. De acuerdo con los observadores, Torres dominó la conversación en las redes sociales en los últimos días. Registró un 71% de las menciones, mientras que Arévalo solo representó el 29%. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. En relación a la UNE y Semilla, la candidata presidencial Sandra Torres llevó a cabo una agenda privada este lunes para enfocarse en definir su estrategia de campaña antes del balotaje, según confirmaron fuentes de su partido político. Sandra Torres se reunió este lunes con la dirigencia de la UNE y algunos de los secretarios departamentales de la agrupación para evaluar en específico cuáles departamentos visitará en los cuatro fines de semana que quedan antes del 20 de agosto, fecha en la que el Tribunal Supremo Electoral, el TSE, programó la segunda vuelta presidencial. Estas actividades fueron realizadas a puerta cerrada en la zona 10 de la capital, sin acceso para la prensa. Hace menos de una semana, Torres anunció que haría una pausa a su campaña hasta que se aclarara la situación legal del movimiento Semilla y el TSE oficializara que en la UNE competiría contra ese partido en el balotaje. La FESI reactivó un día antes un caso penal en contra de la agrupación de Arévalo por supuestamente falsificar alrededor de 5.000 firmas de adhesión. El juez Freddy Orellana ordenó suspender la personería jurídica de Semilla, pero la Corte de Constitucionalidad amparó de forma provisional al partido y ordenó al TSE organizar la segunda vuelta con Arévalo y Torres, sin ninguna repercusión de la orden del juez Orellana. Después de ese amparo, Torres retomó su propaganda este fin de semana. Recorrió San José Pinula, la zona 18 de la capital y la cabecera de Chiquimula. En sus discursos, recalcó la implementación de los programas sociales y ofreció aportes de 700 quetzales para las madres solteras y 500 a los adultos mayores. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y en seguimiento a temas electorales, el equipo legal del Movimiento Semilla presentó hoy una recusación en contra del juez Freddy Orellana con el fin de apartar al juzgado séptimo del proceso legal. En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. El pasado 12 de julio, el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche, dio a conocer en un video previo a la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, en la que se oficializaron los resultados de las elecciones generales para la segunda vuelta de la elección presidencial, que el juzgado séptimo de instancia penal había ordenado la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla debido a que una persona denunció haber sido adherida ilegalmente al partido, así como otros señalamientos relacionados con las afiliaciones. Este 17 de julio, el equipo legal de la organización política presentó una recusación en contra de Freddy Orellana con el fin de apartar del proceso al juzgado, con la justificación de que no se está actuando de buena fe o de manera imparcial al suspender los derechos del agraviado sin brindar audiencia previa. Según expertos, será el propio juzgador Freddy Orellana quien tendrá que enviar el memorial a la Sala Tercera de Apelaciones y el proceso quedará detenido hasta que se defina qué juez continuará conociéndolo. La resolución de la recusación depende de la sala, en la que podría confirmar a Orellana o designar a otro juez. Mientras Semilla enfrenta esta batalla legal, el partido continúa con sus actividades para llamar al voto. Este fin de semana estuvo en el occidente del país y próximamente darán a conocer sus siguientes actividades. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Agenda 2030. Alberto, ¿has escuchado el término? Muchísimo, sobre todo en este proceso electoral. Es un término que ha estado en los discursos de candidatos presidenciales y en la campaña de la segunda vuelta. Pero, ¿qué es exactamente y por qué genera divisiones? Aquí le contamos. Nosotros, como partido político, siempre vamos a defender a los niños y niñas de Guatemala de esas influencias, a la familia guatemalteca, que no se metan con los niños de Guatemala. Se está intentando convencer, convertir
la agenda del 2030 en algo que no es simplemente para en el marco de polarización, ya sea electoral o política. Así cruzan opiniones sobre la Agenda 2030 los dos candidatos que se disputarán la presidencia el 20 de agosto. Promovida por las Naciones Unidas, la Agenda es un plan con 17 objetivos que buscan lograr el bienestar de la población del mundo. Algunos de ellos son poner fin a la pobreza, combatir el hambre y reducir las desigualdades. Aunque ha resonado y generado controversia en la contienda electoral, la Agenda en realidad no es nueva. El proyecto viene desde el año 2000, cuando se llamaba Agenda del Milenio. Esta pretendía cumplir 8 objetivos que en 2015 la ONU modificó y unificó en la Agenda 2030. Lleva ese año porque, en teoría, los países que la adoptan tienen 15 años para alcanzar las metas. Guatemala adquirió ese compromiso en 2015 bajo el mandato del expresidente Otto Pérez Molina. El trato continuó en la administración de Jimmy Morales y aún está vigente. Hoy por hoy, la agenda fue adoptada por 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Es que estos acuerdos los firman los estados, nadie los obliga, primero, pero segundo, lo más importante es que cuando se firman, el país, ¿qué es lo que hace? El estado del país asume la responsabilidad de definir por sí mismo cómo va a responder a esta situación. Si de desarrollo se trata, ningún país pelea a primera vista por querer mejorar la educación, brindar agua limpia y que todos tengan acceso a la salud. A algunos sectores, por un lado, les genera dudas la forma en que la ONU plantea los objetivos. Dicen que la redacción da lugar a interpretaciones que pueden poner en peligro la soberanía. Pero en el tercero, por ejemplo, habla de salud y bienestar y habla de salud sexual y reproductiva. Y eso nosotros lo sabemos y todo el mundo lo tiene que tener pues una comprensión, y si no, pues que investiguen de que salud sexual y reproductiva es equivalente a aborto y anticoncepción. Los partidarios de la agenda argumentan que ningún país está obligado a seguir el plan al pie de la letra, sino que la ONU permite que se aplique según la legislación y necesidades. Agregan que temas controversiales como el aborto ni siquiera figuran en los indicadores de cumplimiento de cada objetivo. Lo que se pretende es más bien educar a la población para que ambos sexos tengan la posibilidad de bienestar, tengan la posibilidad de educación, de salud y de información en muchos ámbitos de la vida integral. No es impuesta, es el mejor consenso internacional que hemos logrado en el último tiempo. En medio de esta división, lo que es cierto es que el próximo gobernante de Guatemala deberá frenar el rezago social que carga el país. Por ejemplo, la mitad de la ciudadanía vive en pobreza y hay 2.3 millones de guatemaltecos que encuentran dificultades para poner alimentos en la mesa, según las últimas cifras oficiales. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera y Carlos Kestler. El verano refrescante de electoral presenta. A falta de poco más de un mes para la segunda vuelta electoral, el Tribunal Supremo Electoral no tiene certeza de que las juntas receptoras de votos de los municipios con conflictividad participen, aunque asegura que hasta el momento no han renunciado oficialmente. Existe la posibilidad de que se disuelvan. Para la primera vuelta de elecciones se conformaron 24.585 juntas receptoras de votos, sin embargo, en varias de ellas sus miembros aseguraron que renunciarían debido a la conflictividad que se registró en algunos municipios. A falta de poco más de un mes para la segunda vuelta, el TSE asegura que existe la posibilidad de que se disuelvan algunas de las juntas receptoras de votos de estos sitios, aunque de momento ninguna ha renunciado oficialmente. Los magistrados esperan que una vez se retomen las capacitaciones para la segunda vuelta y con los informes de las juntas municipales, se establezca la situación de las juntas receptoras de votos. Se ha visto la posibilidad de que algunos órganos electorales temporales, como las juntas receptoras de votos, donde existió conflictividad o acontecimientos violentos muy duros para ellos, aparentemente se disolvieron porque no nos han comunicado nada al respecto. Pero entendemos que es por razones del resguardo de su integridad y de su propia vida.
El TCE tiene previsto repetir las elecciones municipales en 6 municipios el próximo 20 de agosto, entre los cuales se encuentran San José del Golfo, donde hubo denuncias de supuestos acarreados, lo que provocó que no se abrieran los centros de votación. Se suma San Martín Zapotitlán en Retauleo, donde hubo quema de papeletas, también por la llegada de supuestos acarreados. El TCE también definió que se repetirán las votaciones en San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, en donde los pobladores manifestaron frente a la municipalidad del lugar y quemaron la comuna en rechazo a los resultados. En San Pablo Jocopilas, Uchitepeques, los pobladores no quedaron contentos con los resultados y atacaron la vivienda del alcalde y amedrentaron a miembros de la Junta Municipal. En San Bartolomé, Jocotenango, Quiché, se registraron disturbios, por lo que no se procesaron todas las actas del municipio. Y en San Miguel Petapa se repetirán los comicios por un error de impresión de papeletas, donde se dejó fuera un partido político. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de Electoral presentó. En medio de la controversia generada durante la primera vuelta por el uso del sistema alterno por parte de dos juntas electorales, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral esperan que para la segunda vuelta solo se utilice el sistema de transmisión de resultados preliminares. Sin embargo, aún están a la espera de los informes solicitados a las juntas del Distrito Central y de Guatemala sobre el uso de estos sistemas paralelos. Semanas atrás, la Junta del Distrito Central decidió abandonar el uso del sistema, pero en el caso del Departamento de Guatemala, no se ha determinado si también lo descartarán, como indica el TSE. Estamos en este momento como pleno, esperando un requerimiento que ya hicimos a ambas juntas respecto al estatus de esa contratación y de otras circunstancias que están alrededor del mismo. Y seguramente antes de la próxima reunión de fiscales, nosotros ya tendremos, o antes del pleno, que es los miércoles, ya tendremos esa información. Seguramente es así porque les dimos un plazo y esperamos tener esa información oportunamente y les daremos a conocer la misma. Bueno, y todas estas noticias son importantes porque estamos ya en camino a una segunda vuelta electoral, Alberto. Y por eso vamos a escuchar inmediatamente a Alejandra Álvarez para conocer qué tenemos hoy en Decisión Libre 2023. Alejandra, buenas noches. Buenas noches. María Luisa, Alberto, ¿qué tal están? Buenas noches, qué gusto saludarles de nuevo a la audiencia, por supuesto, también muy importante contarles qué es lo que tenemos preparado para todos ustedes esta noche. Vamos a hacer un análisis sobre las diferentes reacciones que se han registrado en los últimos días sobre el estado de la democracia en el país. Ya han visto y nosotros les hemos reportado los diferentes comunicados que diferentes sectores han emitido, tanto a nivel nacional como internacional. Y para eso hemos invitado a dos analistas esta noche. Se trata del licenciado Álvaro Pop, analista independiente, y también del licenciado Luis Fernando Andrade. Él es internacionalista y académico, así que no se lo pierdan. La cita es hoy a partir de las 22:15. Los espero en tan solo minutos y recuerden utilizar el hashtag Decisión Libre 2023. Alberto, María Luisa. Gracias, Alejandra. Vamos a estar todos expectantes, por supuesto, 15 minutos después de las 10. Mientras tanto, nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Dos mujeres son asesinadas en la madrugada de este lunes en la zona 1 de Misco. Una de las víctimas era parte del convite de ese municipio. Tenemos los detalles de lo sucedido cuando volvamos. Mire, un video publicado en Noticias del Atlántico muestra el momento justo cuando un agente de la Policía Nacional Civil captura a un ladrón que asaltaba conductores en el área. En las imágenes captadas por un conductor que pasaba por el lugar, se ve cómo los agentes logran atrapar al delincuente hasta llevarlo al piso, donde el detenido grita que la pistola con la que despojaba a sus víctimas de sus pertenencias era de plástico. Los agentes lo levantan mientras forcejean y el detenido pregunta qué fue lo que hizo. Uy, está agarrando ese ladrón. Uy, mira. Es de plástico. ¿Qué hice?
Y los bomberos municipales departamentales informaron este lunes que localizaron los cuerpos baleados de una mujer y un hombre cerca de un camión en un vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Además, trasladaron a una persona herida de bala hacia el Hospital Nacional de Villanueva. Hasta el momento no se tiene mayor conocimiento del motivo del ataque armado. Sin embargo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público fueron solicitados para las respectivas diligencias. Y cuatro personas fueron detenidas y se les vincula con el ataque que dejó tres muertos en un desfile hípico en Huehuetenango el domingo. Los sindicados fueron arrestados mientras se desplazaban en un vehículo y, según las autoridades, se les decomisaron armas. La Policía Nacional Civil confirmó que tres hombres fueron capturados y un menor de edad fue remitido como presuntos responsables de haber participado en el ataque armado que ocurrió el fin de semana en un desfile hípico en Huehuetenango, en donde murieron tres personas. El reporte de la PNC detalla que luego del incidente armado del pasado sábado, los agentes detuvieron en el cantón Buenavista, segundo Carrizal, zona 3 de Huehuetenango, a los cuatro presuntos involucrados. Los detenidos fueron identificados como Luis Armando Mis López, de 35 años, Luis Armando Mateo Méndez, de 29, y Yosimar Benjamín Soto Cervantes, de 28 años. El adolescente, remitido a un juzgado, tiene 17 años. La información de la PNC se refiere que los cuatro hombres fueron interceptados cuando se daban a la fuga en un vehículo blanco y se les incautó dos armas de fuego. Según las autoridades, las primeras investigaciones refieren que el incidente se trató de un ataque directo, aunque se sigue investigando el hecho. Según el reporte del Ministerio Público, luego de la balacera, tres personas fueron trasladadas a un centro asistencial por heridas de bala y en el lugar del ataque murió Lázaro César Villatoro, de 50 años, y otras dos personas murieron en el hospital, pero no han sido identificadas. La Fiscalía y la Policía Municipal de Tránsito ampliaron detalles del percance en el que falleció un conductor al chocar contra una pasarela en Vistahermosa, en la zona 15. La víctima fue identificada como Guillermo Antonio Ochoa Montesinos, quien había protagonizado otro accidente fatal hace algunos años. La Policía Municipal de Tránsito confirmó que el conductor que falleció tras chocar contra una pasarela la madrugada del 16 de julio en el Boulevard Vistahermosa, zona 15, tenía registradas varias infracciones de tránsito y se había visto involucrado en otro accidente de tránsito en el 2018 en el que dos personas murieron. Las autoridades identificaron al conductor como Guillermo Antonio Ochoa Montesinos, de 31 años de edad, quien, según los antecedentes de la PMT, tenía registradas al menos tres multas por exceso de velocidad. Además, el portavoz de la PMT, Amílcar Montejo, indicó que Ochoa Montesinos también estuvo implicado en un accidente de tránsito el 21 de enero del 2018 en la avenida Petapa y 15 calle de la zona 12, cuando el conductor habría colisionado contra una motocicleta con dos tripulantes, quienes fallecieron en el lugar de los hechos. En esta ocasión, Ochoa Montesinos manejaba excesiva velocidad, iba contra la vía y no respetó un semáforo en rojo, lo que habría producido el choque con la motocicleta, y los dos tripulantes salieron expulsados a más de 15 metros. Luego del incidente se había dado a la fuga, pero fue detenido momentos después por agentes de la Policía Nacional Civil en cercanías del lugar del accidente en el Mercado La Reformita, zona 12. Según Montejo, al constatar el registro de este accidente que también implica a Ochoa Montesinos, se trasladó la información al Ministerio Público para la investigación correspondiente. De acuerdo a ese informe, tras una examinación, se constató que el conductor conducía bajo efectos de alcohol. De acuerdo a la Fiscalía, hasta ahora se ha requerido entre los peritajes un análisis toxicológico de la víctima para determinar si se encontraba bajo efectos de alcohol u otra sustancia, e informó que, además de los estudios forenses, dará seguimiento a las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos y las declaraciones de testigos que ya obtuvo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Mire, los accidentes de tránsito en el país han aumentado un 6%, al igual que el número de fallecidos como resultado de los mismos. Los datos del año 2023 se revelan un incremento de 71 muertos en relación al 2022. El Observatorio Nacional del Tránsito de la Policía Nacional de Tránsito reportó que entre el 15 y 16 de julio se reportaron 61 hechos de tránsito que dejaron lamentablemente 19 fallecidos y 88 lesionados.
Las cifras comparativas de la siniestralidad vial de este fin de semana dejan el domingo 16 de julio con la mayor cantidad, pues del total se reportaron 39 hechos, 10 fallecidos y 42 heridos. Dentro de las víctimas mortales de este fin de semana está el del piloto que protagonizó el accidente reportado en la zona 15 de la capital, que tras impactar contra una pasarela se incendió y murió carbonizado. La víctima fue identificado como Guillermo Antonio Ochoa Montesinos, de 31 años. Algo que hemos podido observar es que el vehículo se va de forma lineal, no hace ningún intento por evitar el impacto, sino al contrario, se puede observar dentro del video que toma una velocidad mucho más rápida para poder llegar hacia el lugar. Es decir, que en los últimos segundos hubo una velocidad mayor con la que había pasado donde estaba el viaducto Rafael Carrera. En la base de datos sí aparece que estuvo involucrado en un percance vehicular en el año 2018. En este caso, la información que nosotros tenemos es de dos personas fallecidas en ese percance. Ojo, porque no sabemos si hubo proceso de manera directa con él por parte de las autoridades en la materia. Las autoridades de la PMT de Tránsito y de la Policía Nacional de Tránsito también contabilizan que en lo que va del año se han registrado ya 4.497 accidentes de tránsito, 250 más en comparación con el año anterior, y donde lamentablemente han perdido ya la vida al menos 1.230 guatemaltecos. Es decir, han sido 71 fallecidos más por hechos de tránsito que el año anterior. Tenemos un estudio que nos ha permitido ubicar señalización o carteleras donde indica que se está monitoreando la velocidad. Actualmente son 27 puntos, creo que le vamos a llegar a los 38 o 40 por ahí, porque ya se han estado identificando algunas áreas, por ejemplo, de la ruta del Atlántico, el periférico, la calzada Roosevelt, Boulevard Liberación, Avenida de las Américas, y es precisamente a esos sectores donde se ha estado combatiendo el tema del abuso de la velocidad o las carreras clandestinas cuando se agrupan o se organizan para estas acciones. De los 4.497 accidentes que se han dado desde el 1 de enero hasta este 16 de julio, el 54% corresponde a colisiones, donde el principal factor de estos se ha dado por el exceso de velocidad, tal cual ocurrió en este punto, donde lamentablemente un hombre perdió la vida. Con imágenes de Carmina Montúfar y María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Dos mujeres se murieron en la madrugada de este lunes en un ataque armado en la zona 1 de Misco. Vamos a conocer más detalles. La madrugada de este lunes fueron ultimadas dos mujeres en la zona 1 de Misco. El ataque armado ocurrió en la 9ª Avenida y 8ª Calle. Los disparos se escucharon a la 1:45 horas. Las mujeres quedaron en la vía pública. Una de las víctimas mortales fue identificada como Yasmín de Jesús Escobar Salazar, de 16 años. Vecinos relataron que ella pertenecía a uno de los grupos de convites en Misco. El domingo en la noche hubo un evento del convite de Santo Domingo que concluyó pasada la medianoche. La otra joven que murió no ha sido identificada. El viernes por la noche también hubo un ataque armado en el área de Panzalic, siempre en el centro de Misco. Hubo tres heridos, una bebé de 1 año 8 meses y dos adultos. Uno de ellos falleció en el hospital y también pertenecía a un convite del municipio de Misco. Reportó Edwin Pitán. Una escuela pública en la zona 6 se ha mantenido cerrada por más de un mes debido a que se les ha exigido a los docentes el pago de una extorsión de 4.000 quetzales a la semana. Tanto los profesores como los padres de familia temen posibles ataques. Un centro educativo sin estudiantes y resguardado por agentes de la Policía Nacional Civil es la realidad desde hace 38 días de la Escuela Pública Carlos Benjamín Pais Ayala, que funciona en el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza en zona 6 de la capital. Allí los maestros han abandonado las aulas al igual que los estudiantes. En su lugar, policías custodian las instalaciones desde el 9 de junio pasado, cuando los docentes recibieron llamadas telefónicas y fueron amenazados. Hasta después nos enteramos de que era por motivo de que le están cobrando a los maestros 4.000 de extorsión semanal, y que si no dan esa extorsión van a venir a tirar una bomba y se van a empezar a secuestrar a un niño uno por uno. Este lunes se citó a los docentes a la escuela para empezar las clases presenciales, pero hay miedo a represalias por el grupo criminal que amenazó el mes pasado.
Hay profesores que se resisten a impartir clases presenciales debido al riesgo. Padres de familia coinciden y piden que se implemente la enseñanza virtual, tal y como sucedió durante la pandemia del COVID-19, solo que ahora por seguridad. Y muchos padres no están de acuerdo en eso. Y ellas a pura fuerza quieren que las cosas sean presenciales, no virtuales. Y los maestros, bueno, no habló ni un maestro, solo la directora, y ella dijo que temía por su vida y la vida de los maestros, y los maestros no quieren venir a dar clases. Ellos están contra su voluntad porque dicen que ellos deben un sueldo por los impuestos que nosotros pagamos. Pero si aquí corremos un riesgo todos, tanto ellos como maestros, como padres de familia, como escuela, entonces, no, si se da cuenta, estamos en una calle principal donde cualquier cosa puede pasar. El Ministerio de Educación aún no define si los docentes impartirán clases virtuales o presenciales. Lo cierto es que padres de familia han empezado a pedir el traslado de sus hijos a otras escuelas por el riesgo. Los docentes este lunes ingresaron custodiados por policías y salieron de la escuela de la misma manera. No es la primera vez que el centro educativo está bajo acecho de la violencia. En junio de 2015, un estudiante de esa escuela desapareció, Ángel Ariel Escalante Pérez, de 12 años. El 18 de ese mismo mes fue lanzado del puente Belice y, aún convaleciente cuando fue rescatado por los bomberos, relató que pandilleros lo mantuvieron retenido y le obligaron a cometer un crimen. El niño se negó y fue lanzado del puente. Días después, Ángel falleció en el hospital. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Bueno, y tenemos más información, pero esta la ha generado usted a través del sistema de Water Report. Yo me voy a dirigir inmediatamente al otro lado del set justamente para dar lectura a esos mensajes que recibimos al 4003-3859, el número que yo sé y estoy segurísimo que ya tienen guardado en esa agenda de contactos en su celular, si no, aprovechen de registrarlo, 4003-3859. Invierte tu bono 14 de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono 14 seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Walter se reportó del occidente del país y nos envió fotografías para mostrar la imprudencia que comete un autobús extraurbano de los transportes Rutas Manuelita, que cubre la ruta de Quiché hacia la capital y viceversa. Nuestro televidente lamenta que el piloto del bus se conduce en contra de la vía y se reincorpora a su carril de forma temeraria, una situación que se repite constantemente, así lo reportó nuestro televidente Walter. Ahora vamos con el video que muestra dos agentes de la Policía Nacional Civil que supuestamente piden dinero a un supuesto infractor de la ley de tránsito. En el audio se escucha cuando un policía pide a los comerciales que dejen para las aguas. Este dinero sería a cambio de dejarlos continuar su marcha. Vamos a escuchar. Esa mañana vienen ustedes dos. Vaya, ahí hay pico, muchachos. Tanto un moncho y así. Bueno, estamos cristianos todos, mano. ¿Qué solución le dan ustedes? Mire, pues. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras y seguros en las que puedas invertir tu bono 14. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Presentó. ¿Está pensando en emprender un negocio? Cuando volvamos de la pausa, le contamos cuáles son los errores más comunes de los emprendedores primerizos y qué pueden hacer para no caer en ellos. Regresamos. Bueno, que nos acompaña a esta hora de la noche porque ya está con nosotros Paula Osaeta. Eso significa que inicia el segmento Hablemos de Dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches.
María Luisa, Alberto, qué gusto iniciar la semana con ustedes. Hoy quiero contarles que el viceministro de Energía, Manuel Eduardo Arita, informó que se presentaron 48 entidades interesadas en generar y vender energía eléctrica por un total de 1,000 megavatios. Esta licitación para contratos de largo plazo que forma parte del plan de expansión de generación busca 235 megavatios que surtirán a las empresas distribuidoras durante 15 años. Los oferentes que llenen los requisitos y se les apruebe la propuesta técnica podrán participar en la fase de ofertas económicas que se realizará el 2 de agosto en la modalidad de subasta inversa. Arita añadió que se recibieron muchas ofertas de fuentes renovables, tanto hidroeléctricas como de generación solar, aspecto que considera importante para aprovechar el potencial que el país tiene para la generación con recursos renovables. La meta es alcanzar el 80% de producción renovable en el 2027, de la que se registra alrededor del 75% en el 2023, por lo que espera que en la licitación PEC 4 se adjudique. En la actualidad, alrededor del 45% de la energía que se consume en el país se genera con hidroeléctricas. Y en otros temas le quiero contar que cuando tomamos la decisión de emprender es importante tomar varios factores en cuenta, pues la mayoría de personas comete varios errores que no les permiten crecer. Hoy hablamos sobre el tema con Hugo Díaz, que es experto en emprendimiento. Veamos. Emprender un negocio suena fácil, pero en muchas ocasiones la emoción e ilusión de emprender puede hacer que se cometan varios errores. Hugo Díaz, del Acton MBA de la Universidad Francisco Marroquín, comenta que normalmente se cometen errores de tres tipos. El primero es el error de cálculo. Ahí entra una gran categoría de errores donde, digamos, no se estiman bien los gastos que se van a tener o se sobreestima las ventas que uno puede lograr al principio. Esos son lo que llamo errores de cálculo. Otro tipo de error es de estrategia, donde el emprendedor a veces no elige el modelo de negocio correcto. Y otro error es el de ejecución, que es cuando un emprendedor se lanza al agua pero no tiene las herramientas o la gente para ejecutar el plan que hizo. Díaz nos recomienda que cuando tengamos el plan de emprender, que se tenga un colchón. Además, menciona que los emprendedores que inician con apoyo financiero son los que más errores cometen. Dejar un poco de colchón para estimar que hay imprevistos. Bueno, eso casi nadie lo hace al principio. Creen que ya saben los gastos y los ponen y no consideran que siempre hay imprevistos. Yo lo que le recomiendo a los emprendedores que ya consiguieron financiamiento es no se confíen. Hay que, de todas formas, hacer las pruebas, los experimentos, la validación necesaria para confirmar que los esfuerzos que uno está haciendo generan ingresos. Una recomendación es que al iniciar un emprendimiento se pueda elegir a un mentor que esté en la misma industria para aprender de él, conocer su experiencia y no cometer sus mismos errores. Los newsletters no están muertos y le pueden ayudar a ganar dinero. Así es como los boletines informativos brindan una oportunidad única a los emprendedores y de eso hablaremos hoy. Y es que hay muchos beneficios que presentan los newsletters. A diferencia de otras actividades en internet, los boletines informativos no requieren recursos sustanciales. Una vez que se establece el flujo de contenido, el enfoque se desplaza hacia el marketing, lo que hace que esta sea una actividad factible para muchos emprendedores. En el mundo de los boletines informativos, la creatividad es el rey, a diferencia de otros sectores. No necesita un presupuesto de investigación y desarrollo multimillonario para competir. Solo necesita una voz única e ideas valiosas con las que la gente quiera mantenerse al día. En la carrera por captar la atención del cliente, los enfoques centrados en los medios a menudo ganan. Considere las redes crecientes de startups que se enfocan en activos mediáticos. Una audiencia de boletines informativos bien establecida puede ser aprovechada para expandirse a casi cualquier campo. La atención y la confianza de la audiencia en su contenido pueden proporcionar una base sólida para otros emprendimientos. Para que su newsletter tenga éxito, la promoción estratégica, el contenido de calidad y una propuesta de venta única se vuelven esenciales. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches.
Estados Unidos sufre de tormentas intensas, inundaciones y un calor extremo nunca antes experimentado. Y según expertos, esto continuará. Regresamos con el reporte. Continúa la Autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross Automática. 100 cuotas de 3,147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Te esperamos. Ya listos acá en el estudio de Noticiero Guatevisión para dar inicio con el segmento de Internacionales. María Luisa. Vamos de inmediato, Alberto, porque hay mucho que conocer de lo que pasa en el mundo. Varios incendios forestales se declararon este lunes a unos 40 y 80 kilómetros de la capital griega, lo que obligó a las autoridades a emitir órdenes de evacuación en algunas zonas costeras. Uno de los focos está en Koubaras, a 50 kilómetros al este de Atenas, donde arrasó la zona y se extendió hasta Anibosos, en la región de Ática, muy densamente poblada. El portavoz de los bomberos indicó que la policía detuvo a un hombre sospechoso de haber iniciado ese incendio. Alimentado por vientos fuertes, el fuego se expandió rápidamente hacia las zonas costeras de Langonisi, Anibosos y Saronida, donde se quemaron varias casas. Además, había otro incendio en la ciudad costera de Loutraki, cerca del canal de Corinto, y un tercero en una zona forestal de Beocia, al noreste de Atenas. Como en otros países europeos, Grecia registró durante el fin de semana una ola de calor con máximas de 44 grados centígrados en el centro del país europeo. Bueno, y el hemisferio norte vive desde este lunes una nueva ola de calor con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Italia y en España, mientras que en Canadá y California siguen los incendios devastadores y China ya registró un récord de 52,2 grados centígrados. Nueva ola de calor extremo en el verano del hemisferio norte. El lunes, el Servicio Meteorológico de China informó que ese país registró una temperatura de 52,2 grados Celsius el domingo en la región de Xinjiang, un vasto territorio semidesértico fronterizo con varios países de Asia Central. Las altas temperaturas también afectan a Japón, que emitió el lunes alertas por calor en 32 de las 47 prefecturas del país. Solo caminar es agotador, estamos transpirando sin hacer nada y siento que aquí la gente tolera el calor mucho mejor que nosotros, los europeos, que tal vez estamos acostumbrados a temperaturas más bajas en verano. Sin embargo, el sur de Europa también sufre una ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Italia y España. Yo pienso que la gente todavía no es consciente del cambio climático. Es increíble que ya en el siglo XXI sigan negando el cambio climático. Y es cierto que con altas temperaturas lo que hacemos es empeorar, lo ponemos todavía más fuerte el aire acondicionado y dormimos tapados. Nos duchamos más frecuentemente, echamos más ropa a lavar. La crema solar también, que si te bañas en cualquier sitio también es perjudicial. No hacemos nada por el cambio climático. La Agencia Meteorológica Española emitió una alerta naranja para el lunes en gran parte del país y roja para Andalucía, en el sur. En medio de la ola de calor, un incendio en la isla de La Palma, en el archipiélago de las Canarias, devastó 5.000 hectáreas el fin de semana, obligando a la evacuación de 4.000 personas. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los servicios meteorológicos advirtieron también sobre una ola de calor opresiva en el sur y previeron temperaturas récord. En el famoso Valle de la Muerte, en California, uno de los lugares más calurosos del planeta, el termómetro superó los 50 grados Celsius el fin de semana. Aquí también el calor intenso alimenta el fuego. En el sur de California, varios incendios violentos devastaron más de 3.000 hectáreas y provocaron la evacuación de la población. Los incendios afectan también a Canadá, donde el fin de semana había más de 900 focos activos. Y tormentas intensas, inundaciones repentinas y el calor extremo continuarán presentes en varias regiones de Estados Unidos unos días más. Esto según el Servicio Nacional de Meteorología del país norteamericano. Las lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en el noreste del país y cobraron la vida de 5 personas en Pensilvania. Las autoridades buscan a 2 niños, un bebé de 9 meses y su hermanita de 2 años, que están desaparecidos.
mientras se reportan cientos de vuelos cancelados y cortes de energía en algunas ciudades. Milagrosamente, el padre y el hijo pudieron llegar a salvo. Sin embargo, la abuela, la madre y los dos niños fueron arrastrados por las aguas de la inundación. Hemos recuperado a la madre y es una de las fallecidas. En el sur del país, desde California, pasando por Arizona, Nevada y Nuevo México hasta Florida, el calor asfixiante tiene en alerta a millones de personas. Al menos 14 estados están bajo advertencias cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados en Death Valley, Phoenix, Las Vegas y Palm Springs. Se siente como estar enfrente de un horno abierto. Algunas ciudades tienen abiertos centros para refrescarse, porque el clima extremo se extenderá durante el verano debido al cambio climático, según los expertos. Estamos viendo posibles récords diarios de altas temperaturas que se rompen desde California, cruzando por el oeste a través de Arizona hasta Texas. El humo de los incendios forestales en Canadá continuará afectando la calidad de aire en algunas regiones del norte de Estados Unidos hasta el martes, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología. Y mire, hay muerte masiva de cetáceos en una playa del oeste de Escocia. Al menos 55 ballenas varadas en la isla de Lewis y Harris, la mayoría sin vida, según los rescatistas del British Divers Marine Life Rescue. Se trata de ballenas piloto, también conocidas como calderones. Los socorristas pidieron al público evitar la zona mientras intentaban ayudar a las pocas que aún estaban vivas. Añadieron que desconocen las causas de este escalamiento masivo. Los científicos que han estudiado el fenómeno creen que ocurre cuando algunas manadas se desvían de su ruta después de alimentarse demasiado cerca de la costa. En otras noticias, el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos terminó de facto, aseguró Rusia, aunque se mostró dispuesta a volver al pacto inmediatamente cuando se cumplan sus condiciones, firmado en julio del 2022 en Estambul y ya prorrogado en dos ocasiones. Este acuerdo permitió a Kiev exportar sus cereales por el Mar Negro, facilitando el envío de cerca de 33 millones de toneladas de granos desde los puertos ucranianos durante un año, a pesar de la guerra en curso. Moscú ha amenazado en las últimas semanas con no prorrogar el acuerdo, argumentando obstáculos a sus propias entregas de productos agrícolas y fertilizantes y afirmando que el objetivo declarado de permitir la entrega de cereales a países pobres no se cumple. El anuncio de Moscú se produce horas después de que drones navales atacaran el puente que conecta Rusia con la península anexada de Crimea, un enlace clave para el transporte de suministros a los soldados rusos en Ucrania. Y Estados Unidos desplegará un destructor, así como aviones de combate F-35 y F-16 en Medio Oriente, para disuadir a Irán de tomar barcos en el Golfo. Así informó el Pentágono este lunes. La medida se produce después de que la Armada iraní intentara apoderarse de dos buques mercantes en el Estrecho de Hormuz y en el Golfo de Omán a principios de julio, en un incidente en el que se abrió fuego contra uno de los barcos. Las autoridades estadounidenses llamaron a Teherán a cesar inmediatamente estas acciones desestabilizadoras que amenazan el libre flujo del comercio a través de esta estratégica vía acuática. Washington informó que sus fuerzas bloquearon dos intentos de Irán de apoderarse de petroleros comerciales en aguas internacionales frente a Omán el 5 de julio, mientras que Teherán tomó el control de un buque comercial al día siguiente. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Corolla Cross Automática. 100 cuotas de 3,147 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Mire, cerca de 40 barcos desfilaron este lunes por la mañana en el río Sena, entre el puente de Austerlitz y el puente de Jena, para ensayar maniobras, distancias, duración y grabación en video de la futura ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París en el 2024. París avanza en sus preparativos de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. El lunes, cerca de 40 barcos desfilaron por el río Sena para ensayar maniobras, distancias, duración y grabación en video de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar el 26 de julio del año próximo. No se develó ningún elemento artístico o del espectáculo diseñado por el director de teatro Thomas Joly para proteger el secreto hasta el día del evento.
Hoy es una verdadera satisfacción porque vemos el potencial de esta ceremonia. La ambientación es increíble, las reacciones son muy positivas, por supuesto. Y ahora se va a hacer todo lo posible para que el aspecto artístico esté al servicio de estas pruebas técnicas. Para nosotros el primer paso era asegurarnos de que técnicamente funcionaba. Será la primera vez que una ceremonia de apertura olímpica se desarrolle al aire libre. Cerca de 10.000 personas podrán asistir desde las orillas bajas del Sena, pagando entradas, y otros cientos de miles podrán seguirla desde las orillas altas de forma gratuita. Garantizar la seguridad en esta gigantesca fiesta, con presencia de deportistas y jefes de Estado de todo el mundo, es un auténtico rompecabezas para la organización. Bueno, y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada noticiosa de este lunes. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto, para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Mañana regresamos con más, por supuesto. Y vamos a despedirnos con estas imágenes.